Hey, espero que ya nos volvemos al canal. Y bueno, en esta ocasión volvemos con un nuevo vídeo. Y un vídeo diferente a los normales. No va a ser un gameplay ni nada por el estilo, sino que va a ser un unboxing de un nuevo muñeco que tengo aquí entre mis manos. Bueno, entre mis manos ahora no, pero bueno, de Ben 10, chicos, que ya sabéis que de vez en cuando os traigo algún unboxing o mostrando alguna figura nueva que me ha llegado. Y esta vez os traigo a una figura que de verdad me he enamorado. O sea, de mis figuras favoritas actualmente, ya que es de la nueva saga de Ben 10 Reboot, de los Omni Enhanced. Aún no tengo ninguno, ¿vale, chicos? Os voy a poner imágenes por aquí de alguno Omni Enhanced, pero aún no tengo ninguno, y este es el primero que tengo. Así que, chicos, aquí lo tenéis, y es Rayo de Cañón Omni Enhanced. Espero que se esté viendo bien en la cámara, no sé si aquí se aprecia bien. De verdad, chicos, la leche, me encanta esta figura. Ya sabéis que Rayo de Cañón es mi alien favorito. Que tengo las dos figuras de Rayo Cañón, la de Rayo Cañón normal, la forma normal, y la Ultimate Alien. Ahora tengo la Omni Enhanced, que es la única que me faltaba, la última forma que ha salido de Rayo Cañón, que seguramente me compre más Omni Enhanced. La próxima que tengo pensado sería Inferno, que es la que más me gusta actualmente. Así que, chicos, vamos a abrirlo. Antes de nada, chicos, si queréis que siga trayendo unboxings de figuras de Ben 10 al canal, vamos a intentar llegar en este vídeo a una cifra alta de likes. Deja mucho apoyo y próximamente os traeré más. Cuando tenga una nueva figura, os la traeré. Así que, chicos, vamos a abrirlo. Vale, ya está, chicos, ya la tengo casi sacada. A ver, esperad, que me queda romper esta parte aquí. Ahí estamos, uy, se ha escapado eso. Espero que se esté viendo todo, voy a bajar un poco la cámara, chicos. Espero que así se me vea la cara y también se vea cómo lo abro. Espero, por el amor de Dios, vale. Tenemos esta parte sacada, vale, esto ya fuera. Vale, la caja la dejamos por ahí atrás. Avanzamos. Y viene con el papelito este, que son todas las figuras que vienen. Ahí la tenéis, creo que se ve bien. Pues dejamos eso por ahí, ese papel ya lo tengo, así que lo voy a tirar. Vale, ahora hay que cortar las cositas estas, los hilitos estos de las narices, que me ponen nerviosísimo, y creo que a todo el mundo. Ahí estamos. En los brazos también tiene, ahí estamos. Y le queda uno, se supone. A ver. Ahí estamos. Vale, ya estaría. Se supone que ahora ya no tiene nada. Ahora ya sí se puede sacar, se supone. Se supone, repito, chicos. A ver, ahí está. Madre mía, que no sale. Madre mía. Que no sale, chicos. Ahora sí, chicos. Ahora sí la tenemos. Y viene, esperad, porque esta es la figura. O sea, es la leche, chicos. Me encanta, chicos. La leche. Pero, uy, que se cae. No sé si, es que no sé si se ve la mesa, creo que no. Pero bueno, ahora no os preocupéis que yo subo la figura. Y viene con esta piecita, ¿vale? Que es de aquí, de la espalda, como veis. Le falta esto, pues se lo ponemos. A ver, esperaos, y esta sería la figura, chicos. De verdad, la leche. Tiene muchas más articulaciones que la figura normal de Rayo de Cañón. O sea, es la leche, chicos. Mirad, qué guapa. De verdad, me encanta, ¿eh? Me encanta, es, creo que es más grande que, a ver, de anchura sí. Es más grande que las otras. De estatura, no sé, creo que es igual, más o menos. Es la leche, chicos. Bueno, ahora os pondré un plano. Uy, que se me cae. Ahora, o sea, se me cae y mira, me muero. Ahora os pondré un plano mejor, ¿vale? Ahora, en un ratito. Ostras, chicos, que de verdad, es la leche, me encanta. Vale, voy a recoger todo esto, lo voy a tirar. Lo voy a poner por ahí para que pueda hacer el plano. Ahí estamos, perfecto, chicos. Bueno, pues esto ha sido todo. Ha sido de las mejores figuras, chicos, que tengo. O sea, me encanta. El detalle es espectacular. De verdad, me encanta, chicos. Y espero que os haya gustado el vídeo a vosotros tanto como a mí la figura. Está resbaladiza, ¿eh? Está resbaladiza, se me va a caer al final. Bueno, chicos, como os digo, si queréis que siga subiendo unboxings de figuras de Ben 10, cualquier cosa que tenga nueva de Ben 10, si os ha gustado, os agradecería que dejarais vuestro apoyo. Suscribiros si no estáis, ya que poco a poco, pues vamos
elevando el número de suscriptores en el canal. Así que chicos, ahora sí, dejamos por aquí el vídeo de hoy. Dejar vuestro me gusta para más unboxings de figuras de Benten. Suscribiros si no estáis y seguirme por mis redes sociales, que siempre en la descripción. Y ahora me despido. ¡Hasta otra!